Prensi hicimos una presentación con algunos sacerdotes haciendo preguntas y en Google Image hicimos una conversación entre dos estudiantes que uno estaba aprendiendo los verbos y nos estaba practicando, entonces nos hacían preguntas entre sí. Me pareció muy chévere porque es una herramienta que sirve mucho a la hora de practicar, porque muchos de los problemas es que aprendemos el inglés pero no tenemos dónde practicarlo, entonces esta herramienta es muy útil por eso. Las herramientas digitales y funcionan. Los muchachos ahorita en la época del internet, ellos están muy metidos en el cuento y nosotros los docentes estamos, digamos entre comillas, desactualizados. Muchos de los estudiantes ya se han apropiado de estas herramientas, pero nosotros como adultos desconocemos su uso y su funcionalidad. La Universidad del Quindío, apostándole al uso pedagógico de las TIC, viene desarrollando todo un tema de capacitación al interior de la universidad en todo lo que es la apropiación de la virtualidad de un modelo pedagógico. Ahí hemos detectado unas necesidades bien interesantes de la importancia de crear una cultura alrededor de la virtualidad. En ese sentido, abordar la universidad en los estamentos académicos, también vimos que era importante llegar a los niveles precedentes, básica, primaria y secundaria. Los jóvenes de hoy son más exigentes en cuanto al profesor, le piden más, son más ávidos de conocimiento, pero siempre muy ligado a la tecnología. Entonces, resulta interesante y creo que estos medios hay que aprovecharlos para eso, porque si hay esa exigencia, nosotros como maestros estamos obligados a aprenderlas a manejar. Primero partimos de que uno de los principios de extensión de la Universidad del Quindío es la responsabilidad y pertinencia social. Segundo, que hoy en día tenemos la necesidad de involucrar las TIC en los procesos de aprendizaje. Es por ello que la unidad de virtualización se prepara con su equipo de docentes para asumir este reto. En ese sentido, presentamos varias propuestas a la Secretaría de Educación Departamental y Municipal y con el doctor Álvaro Arias logramos concretar esta primera fase. De ahí surge entonces esta experiencia riquísima en asistencia, en nivel de participación, en perseverancia de los docentes, con unos resultados de transferencia al aula educativa, a la situación de clase que creemos muy valiosa. Cada clase que nosotros tenemos acá, llegamos a ponerla en práctica en la institución, entonces los muchachos son como con la expectativa que uno llegue a ver con qué cosa nueva, con qué herramienta nueva va a llegar uno, y porque saben que cada elemento que tenemos acá nuevo en este curso nosotros los compartimos con ellos y eso hace pues que las clases sean y tomen una orientación muy distinta, renovada, fresca y con lo que a los estudiantes les gusta, que es la nueva tecnología. Al principio veíamos docentes muy asustados, muy estresados, que se preocupaban mucho porque no habían tenido acercamiento previo con los computadores, con los programas, y vimos cómo a lo largo de todo el proceso formativo se fueron apropiando, se fueron afianzando, le tomaron confianza al computador, al programa, al internet, y eso fue muy enriquecedor y muy motivador para seguir trabajando en este tipo de procesos. Para perderle el miedo al computador, sí. Y ahorita pues ya al menos tengo más confianza para
llegar a él. Estoy muy contenta en este curso, estoy feliz porque este curso para mí ha renovado las ganas de continuar en esta labor educativa, me ha renovado las herramientas, me ha dado nuevas herramientas para el trabajo, me ha abierto nuevas expectativas. Me sirvió para perderle el miedo a las nuevas tecnologías, me generó más confianza para poderlos manejar. La actitud de los profesores fue magnífica, todos estuvieron muy receptivos, la aplicación que tuvieron en las diferentes herramientas, se notó el interés y las ganas de transmitirle los conocimientos a los estudiantes. Las tecnologías digitales son muy necesarias hoy en día por la facilidad que nos dan en la transmisión de la información. Es preferible mostrarles lo que les queremos enseñar a estarles hablando y hablando, pues, porque ellos en algún momento se nos distraen. Si nosotros nos metemos en el lenguaje que utilizan ellos, si a partir de sus intereses empezamos a generar procesos de aprendizaje, empezamos a incursionar en ese lenguaje que ellos tienen y hacer parte de ese lenguaje, obviamente podemos caminar juntos. Para ellos es muy motivante el trabajo con las nuevas tecnologías, se nota lo inquietos que mantienen, las ganas de participar, la participación se maximiza, a diferencia de otras actividades tradicionales que de pronto no enfocan la atención de ellos como lo hacen estas nuevas tecnologías. Cuando nosotros con los jóvenes aprendemos del entorno, buscamos las soluciones en nuestras comunidades, aplicamos el conocimiento de lo que hemos aprendido de los antiguos maestros, de la formación que nos dieron y ya llevamos esos conocimientos al aula a través de las TIC, se transforma el entorno escolar y el alumno puede tener una forma diferente de educarse. Lo chévere es que me voy a salir del papel, sí, porque a toda hora que fotocopias, que el libro, en este caso ellos van a interactuar con el computador, por ejemplo, yo me pongo a pensar en GoAnimate. GoAnimate es chévere porque ellos en cuestión de más o menos 5 o 10 minutitos pueden utilizar esta herramienta con los dibujos animados, entretenerse y a la vez aprender. Con las imágenes y con todo esto, nosotros podemos tener la atención más fácil de ellos. Bueno, para hablar específicamente de qué tipo de herramienta me gusta más, todas. Todas porque yo sé que cada una de las que me han enseñado las puedo aplicar a mis estudiantes. Como trabajo con población sorda, hay algunas que sirven más y que a los sordos les impacta porque ellos son muy visuales. Estas son experiencias innovadoras para ellos porque tienen a su mano un instrumento tecnológico como es el computador. Entonces a ellos la clase se les hace mucho más activa y más agradable para su aprendizaje. Son situaciones que en realidad nosotros tenemos que empezar a poner en práctica y que buscamos o esperamos que mejore la aprehensión del conocimiento por parte de los niños. Vimos que se dio algo muy interesante con unos docentes que asumen la responsabilidad y la necesidad de formar a los padres de familia porque se dan cuenta que internet y todo lo que la web nos ofrece es otro entorno al que los niños y los adolescentes entran sin ningún, digamos, sin precauciones, ¿no es cierto? Y como los papás y los profes en algún momento desconocemos qué es todo lo que sucede allí, no lo comprendemos, entonces estamos descuidando a los niños en ese entorno que también se puede transformar en peligroso. Queremos contar una experiencia significativa que hemos tenido, que es el trabajo con los padres de familia en compañía con los estudiantes. Ellos han ido a nuestra institución donde les hemos enseñado el manejo de las nuevas tecnologías. Es muy interesante que los padres de familia conozcan de estas nuevas tecnologías existentes, ya que el acompañamiento que ellos hacen hace parte también como del cuidado.
cómo los profesores caen en cuenta, ¿cierto?, y empiezan a hacer reflexión, que eso es un tema que también hay que conocer y en el que también deben entrar los padres de familia, y cómo desde los mismos docentes ya hay iniciativas para que los padres de familia se formen y para que los padres de familia entiendan este nuevo lenguaje, entiendan este nuevo espacio de participación y cuiden a los niños, no solamente ya en la casa ni en la calle, sino también frente al computador. Los niños entrando a internet tienen muchos riesgos porque allí se presentan cosas que de pronto ellos no pueden acceder, pero como desconocen, los niños se pueden meter a cualquier página. Si nosotros como docentes educamos a los padres de familia en el conocimiento de estas nuevas tecnologías, va a ser más fácil para ellos en casa estar pendientes de sus niños y también enseñarles los procesos a seguir. Nosotros debemos ser unos orientadores en el uso adecuado de esas nuevas tecnologías, no de una manera parca, somera, así superficial, que solamente sea el uso de las redes sociales y ya, sino que sepan ellos cómo se usan los correos, cómo entra uno a internet a buscar conocimientos, a refrescar conocimientos y a adquirir nuevos conocimientos, que me parece que es la parte más importante. La experiencia fue formidable, o sea, de verdad que llenó mis expectativas, ya que la gran mayoría de herramientas que aprendí yo no las manejaba, el único de pronto fue el blog, pero de una manera muy somera, pero la experiencia fue extraordinaria porque ya para el año entrante tengo pensado utilizar las herramientas web, no solo, por un lado para enseñarles temas nuevos a ellos, para que los practiquen, pero también para poner tareas. Hemos tenido la oportunidad de acceder a herramientas que nosotros ni siquiera conocíamos, términos que aún no manejábamos. Al inicio pues uno estaba como escéptico de cómo tan corto el curso iban a haber tantas herramientas, pero ha sido muy interesante, los docentes muy idóneos en la parte profesional y de verdad que también los docentes que estamos asistiendo a la capacitación estamos muy comprometidos con este aprendizaje y más que el aprendizaje, la forma como lo vamos a aplicar en el aula de clase. Bueno, para mi vida profesional me ha aportado gran cantidad de elementos. Habían muchas herramientas que desconocía. Es muy positivo para uno y también entretenido, porque descubrimos una forma de enseñar fácil a nuestros estudiantes, ya que ellos en este momento son muy visuales y les gusta mucho también el hacer. Y es muy interesante mirar cómo podemos llevar a la práctica nuestras clases o nuestro ejercicio docente a través de esas herramientas tecnológicas. Esta experiencia fue gratificante para mí por sus ganas de aprender, de actualizarse y de ser cada día mejores personas para ofrecer esto a sus estudiantes. Quiero agradecer a la Universidad del Quindío esta oportunidad que me da y nos da a nosotros los docentes de aprender. Gracias a la unidad de virtualización y gracias a la Secretaría de Educación que nos brinda a los docentes del municipio la posibilidad de conocer estas herramientas que en el caso mío desconocía totalmente. Agradeciendo mucho aquí a la Universidad del Quindío y a la Secretaría de Educación por la oportunidad que nos dieron de realizar esta capacitación. La Universidad del Quindío, a través del convenio con la Secretaría de Educación Municipal, ha permitido que los docentes del municipio nos formemos en diferentes herramientas y redes sociales que podemos aplicar en cada una de nuestras clases a partir de ahora. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan a nosotros los docentes para capacitarnos, para poder llevar esto a las aulas de clase de nuestros alumnos. Es una gran inversión la que está haciendo actualmente la Secretaría de Educación. Felicitaciones a la Secretaría de Educación y a la Universidad del Quindío por ofrecernos esta oportunidad. Gracias.